Vergonzoso. Para resumirlo en una palabra, ese fue el actuar de Deportes Antofagasta. En la segunda parte, Antofagasta en el primer tiempo en el partido este contra Liga Deportiva Universitaria de Quito, válido por la segunda fecha de la fase de grupos, grupo F de la Copa Conmebol Sudamericana, enfrentaba al equipo quizás más grande de Ecuador, multicampeón, campeón alguna vez de esta Copa Conmebol Sudamericana hace un par de temporadas. Y en el primer tiempo controló de algún modo al elenco quiteño, que hacía local ante muy poquita gente el día de hoy en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de la capital ecuatoriana. Pero sin pasar mayormente al ataque, la única jugada de peligro que tuvo el elenco antofagastino fue casi terminando la primera parte, donde Brian Delgado, con mucha, perdón, Brian Hurtado, con mucha timidez, no logró empalmar una pelota en el área chica que pudo haber puesto la sorpresa en Quito. Lamentablemente, en la segunda parte, el elenco visitante, con un par de modificaciones, el ingreso de Angulo y el ingreso de Michael Hoyos, hizo que Antofagasta pisara el pelito tempranito. Una pelota a la espalda de la defensa, entró Michael Hoyos por el sector izquierdo, le gana la pulseada a Erika Umay, el centro de atrás hace que Angulo ponga la primera tocada de este partido. El recién ingresado, tocándose al otro recién ingresado, 22 y 18 años respectivamente, los jugadores que le cambiaron la cara al elenco de Quito. Y en la siguiente jugada, un centro que no revestía mayor peligro, no logra despejar la defensa de Antofagasta, y un centro nuevamente atrás, a las barbas del arquero, bajo el arco, sin responsabilidad de Mono Sánchez, que fue lo menos malo. Jugó bien Mono Sánchez, pero el resto de Antofagasta no. Bajo el arco, Juan Cornejo mandó el balón a la propia puerta, y lamentablemente puso el 2 a 0 en 5 minutos del segundo tiempo. Todo lo que planificó Torizán en el entretiempo, se fue a la borda con estas dos anotaciones, y Antofagasta de ahí desapareció del partido. Si lo había hecho poco, ahora fue poco y nada lo que pudo hacer durante el segundo tiempo. Y ya después la anotación de Tomás Molina en el minuto 77 y sobre el minuto 92, el tanto de Jefferson Arce para poner el 4-0, dejaron desnudo a Antofagasta, que no levanta cabeza, que no juega con vergüenza deportiva, que lamentablemente no opuso resistencia después del 2-0. Hizo poco en ofensiva, el ingreso de Gabriel Torres lamentablemente tampoco fue un revulsivo en la segunda parte, pero cuando no hay fútbol hay ganas, y hoy día tampoco hubo ganas. Yo creo que está tan baja la moral de Deportes Antofagasta, colista en el torneo local, colista en esta fase de grupos, con puras polémicas a lo largo de estos casi 4 meses de fútbol de este año, que tienen en la realidad. Pasándonos por la cara, como lo decíamos, colista en este campeonato, viene Curicó, que está peleando la parte alta de la tabla de posiciones en esta próxima fecha, la décima del plan vital, y es urgente, ahora sí, es urgente decirlo con todas las letras, la salida de Juan Domingo Torizano. El hincha de Antofagasta pide la salida de Juan Domingo Torizano. Ya no dio leche, ya no funcionó el ciclo de Juan Domingo Torizano bajo el mando técnico de Deportes Antofagasta. Quizás no le armaron un buen plantel, eso también es parte de lo que hay que analizar, pero hoy día el fútbol de Juan Domingo Torizano no está ejerciendo resistencia ni ante los equipos del fútbol local, ni ante menos los equipos del fútbol internacional, que nos han dado un baño de fútbol, como si jugaran otro deporte. Defensa y Justicia, menos mal, dejó de jugar al minuto 65 en el partido jugado en el Calvo y Bascuñán, porque nos dio tiempo para por lo menos reaccionar y hacer un gol ante nuestra gente. Pero hoy día Liga Deportiva Universitaria aceleró un poquitito y nos pasó por encima. Y eso también necesita algunos grises técnicos, tácticos, que permitan que Antofagasta pueda ejercer mayor resistencia ante equipos que, claro, son superiores, hay que decirlo. Antofagasta es un equipo chico en Chile y en Sudamérica, digo, y jugó contra Defensa y Justicia, que viene de ganar la Recopa contra la Liga que ha sido campeón de esta misma Copa. Y nos van, que probablemente nos gane, y nos va a ganar también Atlético Goianiense, que viene 2 veces. Viene el 27 de abril para jugar acá en el Calvo y Bascuñán, y luego hay que visitar Brasil. Y vaya a saber qué es lo que va a pasar allá. Es el líder viene de ganar la Defensa y Justicia. El día de hoy, justamente, venció por la cuenta mínima en Alcorcón de Varela, en Buenos Aires. Y lo que se viene para Deportes Antofagasta es un panorama oscuro. Le queda un montón de partidos en lo que queda de la segunda quincena de abril. Y lamentablemente, Antofagasta no se le ve por dónde. Lamentablemente, también hay que exigir y pedir la salida pronta y urgente de Juan Domingo Torizano. Es así, porque Antofagasta no da para más. Todos los relatos, los comentarios y seguir a Deportes Antofagasta lo puedes hacer a través de la 102.5 de Madero Deportes, y los resúmenes, los comentarios
y las opiniones aquí en el portal número 1 de noticias de la región de Antofagasta en www.timeline.cl. Que estén muy bien, un abrazo. Chau, chau.